En inglés. ¡Wow! Entrenadores, escuchen los comentarios. Maestro Alex. Bueno, qué bien friegan, que en inglés o en español, hombre. ¿Qué quiere la raza? Que cante bonito. Como canta siempre. Canta precioso en inglés, canta muy chévere en español, canta padrísimo. ¿Qué nos importa si es en español, en inglés, en francés? Fue un golazo. ¡La raza se prendió! ¡La ciencia lo avaló! ¡Y la banda en la cancha lo gozó! ¡Nos vale queso si es en español, en inglés o en argentino! ¡Nos vale queso! ¡Nos vale queso! ¡Esta es nueva, maestro! ¿Tú cómo te sientes más cómoda? ¿Cantando en inglés o en español? ¡Esta es nueva! Yo amo la música y la música es suya. ¡Muy bien! ¡Muy bonita respuesta! Todos los que están aquí hoy se juegan una carta muy importante. Hoy conocemos a los dos primeros semifinalistas del equipo Gianmarco. Podría ser Grecia, depende de su votación esta noche también. Maestro Luis Enrique. Grecia es fenomenal. Grecia definitivamente es pro. Y lo que ella cante, sea la canción que sea, siempre lo va a hacer excelentemente bien. Te felicito, Grecia. Excelente. Excelente es la palabra. Maestro Gianmarco, no puedas. Se mueve en su silla. Para mí estos días van a ser de locos. Ojo que hoy usted escoge también a un semifinalista en su equipo. Hoy usted también decide. Wow. Grecia es yo le digo mi bebita del equipo. Tiene 16 años, es mi bebita. Más mal pensado, ¿se puede callar la boca, por favor? ¡Cállese! Es mi bebita, es una niña, tiene 16 años. Es realmente una niña que tiene muchísimo talento, que tiene mucho corazón, que canta muy bien. Me encanta cómo te acompaña tu madre a todo lo que haces. Y ese apoyo es incondicional. Es lo que te hace ser lo que eres. Eres una niña llena de amor. Y eso vale la pena. Y con toda tu gente. Yo quiero para ti lo mejor. Ganes o no ganes la voz. Vas a hacerlo bien siempre. Te quiero mucho. Gracias. Gracias.